Hola, ¿qué tal de nuevo, amigos de Android Sys? Soy Francisco Ruiz, una vez más, y aquí estoy en esta ocasión para recomendarles una fabulosa aplicación para Android que va a ser imprescindible para todo aquel que quiera estar interesado o informado en los en todo lo que concierne a nuevos lanzamientos de smartphones y sus características técnicas, comparativas de smartphone. Bien, esto es una aplicación que vamos a encontrar en el Play Store de Google bajo el nombre de Mr. Phone. Y aparte de poder mirar las especificaciones técnicas de cualquier terminal Android entre un catálogo inmenso de smartphone que incorpora la aplicación, también vamos a poder hacer comparaciones e incluso vamos a estar informados sobre eventos, lanzamientos y recomendaciones de la aplicación. Bien, como os digo, la aplicación se llama Mr. Phone, es totalmente gratuita, no cuenta ni con compras integradas en la aplicación ni con nada raro. Y bueno, si nos vamos aquí a más información, vais a ver cómo es una aplicación. Bueno, no pone aquí lo que pesa, pero ya os digo yo que es una aplicación muy liviana. Bien, la vamos a abrir y vais a ver que su interfaz es muy sencilla. Aquí tenemos una búsqueda rápida para buscar el teléfono que queramos mirar de manera individual. Por ejemplo, voy a poner Galaxy S7 Edge. Le damos, clicamos a la flechita y como veis aquí ya tenemos la completa ficha de Samsung Galaxy S7 Edge. Tipo de teléfono, sistema operativo, medidas, materiales, botones físicos, certificación IP, colores, tamaño de pantalla, resolución, densidad de píxeles, todo lo respecto a la cámara, hardware, batería, tecnología, conectividad y disponibilidad, ¿vale? Esto es lo más sencillo de la aplicación, porque después tenemos la opción de comparar dos terminales. Por ejemplo, aquí voy a poner Galaxy S6 Edge Plus y aquí Galaxy S7 Edge, y vamos a comparar los dos últimos teléfonos de la gama Edge de Samsung, ¿vale? Simplemente oculto el teclado, clic en este botoncito y ya tenemos aquí la completa comparativa de los dos teléfonos, donde se nos compara sistema operativo, tamaño de pantalla, dimensiones, medidas, resolución, densidad de píxeles, cámara flash, cámara frontal, chipset, CPU, GPU, RAM, batería, conector, fingerprint, o sea, sensor de huellas, SIM, storage, almacenamiento, storage expansión y MSRP Price, ¿vale? Aquí no pone nada, no sale el precio, y bueno, eso sería el precio, supongo que el precio de lanzamiento, el precio recomendado, ¿vale? Y como veis aquí lo tenemos de una manera muy fácil. Si clicamos aquí, tenemos para seleccionar los iconos. Bueno, esto exactamente no sé para qué va, no os voy a engañar. Y bueno, después tenemos con otras opciones interesantes, como aquí, que se nos dan unas recomendaciones, más que recomendaciones, los nuevos lanzamientos o nuevas fabricaciones del smartphone. Como veis aquí, por ejemplo, tenemos este Samsung Cowboy, donde entramos y vemos tipo de teléfono y bueno, toda la información que nos requiere la aplicación. Tenemos Acer Liquid, Samsung Galaxy, aquí tendríamos el lanzamiento del Samsung Galaxy Express Prime, y lo mismo, toda la información acerca del dispositivo. Después tenemos un corazón, donde son los teléfonos más populares. Aquí podemos encontrar el Apple iPhone SE, el Galaxy S7, el Galaxy S7 Edge, el LG G5, el HTC 10, el Huawei P9 Plus, el Xiaomi Mi 5, todos los teléfonos que están considerados más exitosos, o los que solemos llamar buques insignias. Aquí tenemos una pestaña donde tenemos noticias referentes acerca de los dispositivos, de smartphones, y aquí donde se nos requiere, o sea, donde podemos consultar próximos eventos. Por ejemplo, aquí veis que pone Motorola Event en India el día 17 de mayo. Y bueno, lo dicho, esta es en sí lo que nos ofrece la aplicación. Lo más interesante es poder consultar las fichas de multitud de terminales y la posibilidad de comparar. Ideal si es para personas que están buscando un nuevo terminal Android y quieren mirar comparaciones y comprobar todo al dedillo. Y después, pues opciones interesantes como nuevos lanzamientos, los teléfonos más populares, las noticias acerca de smartphones y los próximos eventos. Lo dicho, una aplicación muy buena que vais a poder encontrar en el Play Store de Google bajo el nombre de Mr. Phone, como podéis ver aquí, y de manera totalmente gratuita.